somos originales y originarios de tierra adentro, pero hemos venido haciendo unos recorridos durante el tiempo, diría yo, ¿eh? Entonces, de tierra adentro hemos pasado a Pueblo Nuevo Caldono, y de Pueblo Nuevo Caldono pues hemos pasado hacia este sector, pero nosotros toda la vida, diría yo, hemos vivido en estos territorios. Prueba de eso, nosotros tenemos las cavernas de tierra adentro, ¿sí? de San Agustín, son las mismas que existen en el Cerro de Catalina, ¿sí? O sea, ahí dejan nuestros ancestros otro rastro, pero en el sector de Betulia ahora, ¿sí? En el sector de Piedra Escrita, ahí se dejan otras evidencias y otro, yo diría, otro San Agustín señalado y marcado por nuestros ancestros. Entonces, nosotros de alguna manera los huetios hemos llegado acá, pero hemos llegado siguiendo las huellas de nuestros ancestros, y pues que ahí están grabadas. Ahí está el sol, ahí están los ríos, ahí está incluso un mapa de ríos, creo que hay, y todo se ha dejado dibujando ahí, ¿ves? Se vinieron de Pueblo Nuevo. Mi papá era el que contaba que ellos no pensaban venir, pero el trabajo allá era muy duro. No conseguía como hoy día comida que conseguimos fácil en ese tiempo, para allá no. Y muy, muy duro para trabajar, y eso que muy tierra frío, no daba cosas así. Levantaba el maicito, o sea, así nomás. Entonces ellos se cansaron de trabajar y más bien se vinieron para acá. ¿Y sabe quién fue que trajo? Un negrito de Santander. Ha tenido un amigo, ese negrito, el finado papá señor de nosotros, el finado Lisandro. Ha tenido un amigo en Santander, entonces él, ese señor, trajo para acá. Pueblo Nuevo se llamaba ahí, esa región de allá de donde estuvieron viviendo ellos. Y seguramente pues de allá se desgajaron todos y se vinieron atrás del finado abuelo. Se vinieron todos para acá y dejaron esa región de allá, la propiedad de ellos, el trabajadero de ellos, botado. No les importó nada porque allá sufrieron mucho. Porque ese, pues, según pues, el material de la comida en que sembraban se daba sino al año. Y el estómago pedía, es decir, pues, de comer a todo tiempo. Entonces, ¿hasta cómo y hasta cuándo aguantaban hambre? Que entonces tardaba demasiadamente, que entonces ellos, cansados de trabajar y que se daba la comida tan tardado, pues cansados y aburridos de trabajar, se vinieron más bien para acá. Los paltas han venido primero porque cogieron Valdivia en Betulia, por ahí. Y ya después llegamos acá abajo, donde iba Misael acá, ya estaba cogido el baldío. El que cogió ese baldío fue Gregorio Méndez y Pedro Méndez. Ellos ya vivían acá abajo, trabajaban. Aquí eran montañas, tierras baldíos, y primero entraron
Él fue que trajo, el mayor fue que trajo y ya organizamos acá. Ya vino tío Sebastián, tío Manuel, ya se vinieron toda la familia. De él mismo, el abuelo, y ya los trajo los hijos para acá y hicieron a trabajar. La historia que cuenta mi papá es que ellos eran terrajeros de los Valencias, los Valencias de Popayán. Entonces que ellos les daban 2 días para trabajarle al patrón, o sea, descontándole, y 3 días les pagaban. Entonces ese fue el motivo al cual pues él buscó otra forma de vivir. Entonces cuenta él que en eso se murió el patrón viejo, y el hijo les cambió todo, que era 3 días trabajarle para él y él les pagaba apenas 2 días. Entonces eso hizo que pues mi papá buscara otros lugares, y cuando llegó acá más o menos como en 1935, que esto era zona, era de aserraderos, que en esta parte de aquí vivía un señor que llamaba Juan Villano. Esta zona de acá vivía un otro que llamaba Neri. Y los dueños de esto eran, de todo este corregimiento, había sido un señor que es de Usenda, Lisandro Asa. Y otro señor que era de Piandamó, que ya de apellido Pablo Tafur. Y ya compró esto y se estableció acá. Ya él fue que se estableció, y entonces se vino él y se vinieron, por eso toda esta, de aquí son descendencia de Paniquitá, aquí son zambranos, y nosotros, pues eso así a grandes rasgos ha sido la historia. La comunidad tenía unas costumbres,
y esas se han ido desapareciendo. Entonces, hay cosas que hay que volver a rescatar esa cultura. Porque pues ya ahora usted sabe que ahora hay otras cosas que ya es muy diferente a lo nuestro. Entonces, pues para las nuevas generaciones, pues la idea es eso, tratar de que vuelvan a recuperar lo que tenían nuestros ancestros.